Hola Wikis, ¿cómo están? No, hay que... Hola Wikis, sean bienvenidos a otro video más con nosotros. Hola Wiki amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Wiki Sibar en una nueva aventura un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que el día de ahora se nos antojaron unas ricas tortas mexicanas, pero de mexicanas quizás tienen poco porque están hechas a lo salvadoreño. Así que acompáñenos a este lugar que está ubicado sobre la calle Arce, es muy conocido por muchos salvadoreños. Bueno, ya nos encontramos aquí en las calles de El Gran San Salvador, sobre la calle, la primera, ¿verdad, Brenda? Sí, la primera. La primera, pero ya giramos en busca de la calle Arce. Es como que nuestros primeros días, nuestra primera vez en las calles de San Salvador, después de estar en las afueras, en las playas, en las montañas. Hoy nos aventuramos y dijimos, pues vamos a visitar lo bueno que nos tiene el Gran San Salvador, entre una de esas cosas, su rica gastronomía. Así que vamos. Acompáñanos a esta sabrosura de esta. Claro, a las tortas, vamos. Bueno, después de haber grabado ahí unas tomas de cómo se hacían las tortas, que se las dejamos pues ahí atrás, ahorita ya vamos camino hacia el centro histórico, vamos hacia abajo. Es lo que me gusta de aquí del centro, Brenda, ¿verdad? Que pues todas las calles como que conectan y te llevan al mismo lugar, ¿verdad? ¿No? Si alguien que no conoce quizás se confunda, pero... uno que desde pequeño ha andado en este mundo, ya está con los ojos cerrados. Solo que, eso sí, hay que andar con mucho cuidado. Tengan cuidado a la hora de cruzar las calles. Si pueden, pues váyanse en la orilla. Perdón, pero en la orilla de la acera, claramente. No en la orilla de la calle, porque es peligroso un carro, una moto. Es de tener siempre cuidado. Y, claramente, pues, siempre con precaución para poder evitar cualquier accidente. Aquí se van distrayendo porque hay ventas de cualquier cosa que ustedes se les ocurra comprar, desde comida hasta ropa, zapatos. Aquí se puede encontrar de todo. Así que este es el centro de San Salvador. Pantalón, quería ver camisa. Bueno, y si quieren conseguir ropa, camisas, zapatos, pantalones, este pues es el lugar indicado. Aquí la gente pues le agarra la mano, están pendientes de todo y hay variedad, al estilo, a la moda, todo lo nuevo, ¿verdad? Entonces, pasar en el centro es bien entretenido. Brenda, no te quedes atrás. Aquí voy. ¿Ya has venido a comprar aquí? Sí, solo que más arriba. Aquí exactamente no,
casi no es lo mismo. Bueno, Wikis, ¿en cuánto tiempo, Brenda? ¿En cuánto tiempo llegamos desde el Arce hasta acá? Quizás en unos 7 minutos. Por ahí. Aproximadamente, súper rápido, súper cerca. Ya nos encontramos aquí en el centro histórico. Muy bonito aquí. Un buen ambiente, se vive un gran ambiente. La gente, pues, al término de su jornada laboral se viene. Si no, pues se vienen a estar, a tomarse un café, a disfrutar, a estar en compañía. Bonito. Nosotros pues vamos a tomar ahí un helado. Ahí van las piñatas. Buenas. ¿Tiene sorbete? Le iba a decir, y claro que sí, ¿verdad? Nos puede vender dos. ¿De qué sabor lleva? Galleta y zapote. Galleta y zapote. Ah, pues a mí uno de galleta, por favor. ¿De cuál? ¿De este o de este? De este. Dos. Sí. Sí. Después de la caminada, ahora vamos a buscar un puestecito ahí por el parque, en lo que nos terminamos de comer nuestro rico sorbete artesanal. Ahí la gente mandando saluditos. Pues sí, está muy bonito aquí en el centro histórico. El ambiente ahorita está bien fresco porque ya está atardeciendo. Ya en la noche mucho más bonito. Bueno, yo en la noche no he venido hasta el momento, pero por la foto, por sí. La foto. No, sí. Vamos a venir y nos vamos a aventurar. Pues estamos pensando hacer grandes cosas aquí en el centro histórico y ya luego les vamos a ir comentando, ¿verdad? Todo lo que vamos haciendo. Así que amigos, no olviden darle like a nuestros videos y sugerencias, comentar en nuestros videos también. Si algo no les gustó, si nos pueden sugerir a otros lugares que ustedes quieren que conozcan. Se los vamos a traer todo, ¿verdad? Así que ha sido un día muy productivo, lleno de acción, experiencia, vivencias, todo lo bonito que nos ofrece El Salvador. Nosotros ahorita nos vamos retirando porque, miren el cielo, ya nos está diciendo, chicos, váyanse porque viene la lluvia. Así que, mis amigos, nos seguimos viendo.